Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own. La bolsa, ¿vale? ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! Es una máscara de gas de origen de Polonia. Es lo único que sé de esta máscara que he buscado en internet. Y ahora voy a probar a ponérmela. A ver cómo se siente al estar con esta máscara. La verdad es que no está mal. Bueno, se me ve un poco mal, pero... pásate al lado oscuro, ¿no? Nada, y haciendo una imitación de Darth Vader. Bueno, esta es la máscara de gas. Este sería el filtro que utilizaría la máscara. Obviamente está sin usar, pues por si hay una especie de, yo qué sé, una guerra química o algo así, no sé, pero vosotros lo entenderéis. Pero bueno, esta es la máscara de gas número 1. Mostraremos la número 2, que está en la bolsa esa de ahí negra. Voy a guardar la máscara incluida porque no me siento seguro de la parte. A ver, guardamos bien. Esta es un poquito más especial, es más antigua, pero aún así es muy chula. Esta máscara de gas es muy chula y es muy coleccionable por los que coleccionan máscaras de gas. Vamos a mostrarla. Obviamente está nuevecita, como podéis ver. Por eso lleva el plástico este de cartón. Como veis, el filtro es nuevo, obviamente está con el plástico, está muy bien cuidada, además podéis ver ese brillo y esto que está en ruso. Esta máscara, en pocas palabras, es de origen ruso, de la Unión Soviética en aquel entonces, en el siglo pasado. Y ahora vamos a mostrar lo que es la apreciada máscara de gas. Esta máscara de gas, la verdad es que es de origen soviético, es una máscara de gas GP5, que conectarías el filtro aquí, y aquí es por donde respirarías, pero claro, hay que quitar esto, porque si no, bueno, puede pasar, no sé, tipo de cosas así. El modelo es muy extraño. Voy a ponérmela, porque obviamente va a ser un poco de todo difícil, porque esta te cubre toda la cabeza, y la vamos a probar. Cuesta mucho ponérsela porque me aprieta mucho, además me está apretando la cabeza. Muy claustrofóbico esta máscara. Esta máscara aprieta mucho, pero si la tuvieras que utilizar en una situación real de armas químicas o de gases nocivos, esta sería una buena elección porque te protege. Además, te aprietas y te aprietas para evitar que se te entre por aquí el gas o cualquier otro producto nocivo para los pulmones. Y bueno, pues vamos a guardar la máscara. Vamos a guardarla, a ver. Eso sí, una cosa que quiero decir es que algunas máscaras de gas, eso sí, hay que tener cuidado con algunas máscaras de gas porque algunas tienen un producto
un poco nocivo, porque se llama asbesto. El asbesto es un producto de estos cancerígenos, pero hay algunas máscaras de gas que suelen tener este producto cancerígeno dentro, así que lo mejor no sería usarlo a no ser que haya una situación real de estas de gaseo, de gases. Pero dependiendo de los modelos y de las marcas, etc. Hay muchos otros tipos de máscara que he mirado por internet y son muy chulas. Algunas cuestan un pastizal. Esta máscara es barata, no es tan cara. Normalmente se suelen usar en disfraces. La otra primera que he mostrado no es tan cara. Me costó unos 20 euros en la página de Stripool, que lo podéis mirar en la descripción del vídeo. Y también en la descripción del vídeo pondremos otros modelos de máscaras de gas que podréis mirar en internet. Os ponemos los nombres para que podáis mirar cómo son otros tipos de modelos de máscara de gas, que son muy recomendables y que los he mirado muy bien y tal. Y nada, pues aquí la bolsa, lo único que tengo es la mascarilla que he usado y los dos filtros, que son exclusivos para la máscara de gas GP5. El modelo de esta otra máscara, esta que aparece aquí, es una MC1 de polaca, de Polonia. Y bueno, pues sería uno de los modelos de máscaras. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya interesado bastante. Hemos hecho un nuevo vídeo por el especial de 700 suscriptores del canal de Duke Gamer. Apoyad mucho al canal y a nuestros vídeos de eso, porque hemos resurgido de las cenizas, especialmente yo, porque estaba muy inactivo durante mucho tiempo. Y bueno, pues nada. Tell me that you love me, even if it's fake.